Nos estamos preparando de a poco para iniciar el ciclo lectivo 2023 que va a iniciar el 1 de marzo, tanto para el nivel inicial como para el nivel primario y el secundario también. Así que, bueno, nos estamos preparando y organizando horarios, espacios, agrupamientos. Hablando un poquito de la inscripción, porque sabemos que automáticamente el que pasa de jardín al primario, pero los chicos llegan de afuera, los padres que vienen de afuera. Uh-huh. Comentando un poquito de eso, explicando cómo debe hacer. Sí, la escuela está abierta a todos, así que todo el que desee inscribirse se acerca al colegio, llama o manda un mail, y de ahí en más les damos las indicaciones de cómo continuar con la inscripción, pero bueno, es cuestión de consultar y están abiertas las puertas para todos. Nosotros, bueno, los alumnos que terminan sala de 5 tienen la inscripción directa al primer grado, pero después todo el que desee venir a la escuela, no hay distinción ni selección. Si hay cupo, le abrimos las puertas. Hay cupos por los espacios, por los lugares, por los bancos, eso sí, uno va analizando, hay grupos muy numerosos, que entonces hay que ver bien, hay grupos en donde hay más lugar, pero bueno, el único limitante sería ese, no otro. ¿Se te dio que vinieron chicos de afuera? ¿Se está dando mucho? Sí. Cada año recibimos alumnos nuevos de que los padres se trasladan por trabajo. Y bueno, por ahí optan por el hecho de que el alumno entra en nivel inicial y hasta quinto año están como en la misma institución. Otros por lo religioso o por la enseñanza del inglés, ahora que incorporamos desde sala de 3. Así que bueno, eso también. Pero bueno, tenemos muchos chicos en el año que se acercan por motivos de trabajo de los papás que cambian de domicilio. Bien. Antes de la pandemia dejó de ser, o sea, administrada por las hermanas, ¿puede ser? Ahora hay una institución en Buenos Aires que la administra, ¿es así? Exactamente. Hasta el 2020, principios del 2020, las hermanas se fueron, como muchos ya saben. En realidad se fueron presencialmente. Nosotros pasamos a formar parte ahora de una fundación, la Fundación Educación y Misión, que es una fundación que agrupa colegios religiosos que están en la misma situación. Al haber tan pocas vocaciones religiosas, bueno, pues, se va perdiendo. De todas maneras, si bien esta fundación gestiona cuestiones administrativas o, bueno, de ese tipo, nosotros seguimos ligados con las hermanas en cuanto al carisma, obviamente la religión, sus objetivos, su misión. Nosotros seguimos ligados con ellos, tal es así que, bueno, ellos están en contacto permanente con nosotros, están formando y capacitando a un grupo que se llama Laicos Espínola, que son los encargados, digamos, que de continuar con todo ese carisma, con todo ese legado que las hermanas nos dejaron. Así que bueno, están las hermanas, nosotros estamos en contacto con ellas, de hecho los objetivos y los lemas anuales son los mismos que utilizan en los colegios en todo el mundo, seguimos ligados en ese aspecto.